¿Cuál es su visión de la realidad del dengue hoy, doctor Cortés? Preocupación, grave preocupación, porque el brote que tenemos hoy no lo hemos tenido antes, ya van 4 o 5 muertes, con posibilidad de que haya más, y donde veo que toda esta situación se llega en base a que previamente no se planificó cómo actuar rápidamente ni cómo controlar la situación, y evidentemente estamos pagando las consecuencias de salir a las disparadas en medio de la oscuridad y en medio del problema. No es esa la forma de solucionar las cosas. ¿Cuáles son los responsables o quiénes serían los responsables de esta falta de planificación? Yo creo que en lo que hace al medio ambiente, el vecino es uno de los responsables, porque después que pasa el brote, el vecino se olvida de limpiar el patio, se olvida de tirar los cacharros, se olvida de no guardar en lugares que no tiene que guardarlo. Eso por un lado. Por otro lado, el primer responsable es el municipio, desde el punto de vista de lo que hace a medio ambiente. Y yo veo que evidentemente las cosas no las hemos hecho bien, ni como vecino ni como municipio. De estas 5 personas que murieron, ¿se podría haber evitado alguna de estas muertes? Y yo diría que sí, no sé si todas, pero yo diría que sí. ¿Los elementos, los recursos existen? A medias. A medias, o sea, 50 tengo y 50 me falta. Y a veces, pasó en el día lunes, tuve que darle a un paciente porque no tenía elementos para darle a ese paciente que lo requería en ese momento. ¿Hay algún paciente que esté en estado de riesgo en este momento? Tengo 2 pacientes internados en terapia que por el momento están compensados y esperemos que ahí se quede y empiecen a mejorar. ¿Pero están en riesgo de vida? Sí. Doctor, muchas gracias. No, por favor.